Bien, eh, vamos con Koy, ¿qué está pasando ahora? Koy está denunciando básicamente en redes sociales. Yo no puedo entrar acá eh, a lo que es el grupo de difusión. Así que ahora mientras leemos esto, me voy a fijar en el cómo es, en el Instagram eh, mío. Pero Coy um, en este preciso momento está escribiendo esto en las redes oficiales. Así que eh, vamos con eso. Arruba Furia Escaglione, red social que le ha manejado siempre Coy, hermana de Furia, a Furia. Eh, está tu tuiteando, pero eh, tremendamente. A ver, ¿qué pone? Esto es de del 6 de mayo igual, pero a ver. Dice, claro que fue fraude. Está den denunciando ahora en vivo Coy, la hermana de Furia, fraude. A la producción. Claro que fue fraude sin contar los votos individuales. La diferencia es abismal. Recuento total. Repetimos. Lo, la misma gente de, del chino ha subido esto. Eh, recuento total. Votos emitidos 637.117. Dinero gastado 5.124.124 pesos. Recuerden que el, el dinero total es un aproximado contando SMS y turbos. Eh, eh, le da eh, un reposteo a lo mismo que yo leí, que es todo el dinero de muchas unificaciones, eh, donde básicamente con seis personas han juntado 8 millones de pesos. Eh, y después lo que Coy comenta es esto, si pensaba que existían robos del siglo, esto lo superó. Es el robo del siglo, dice Coy, eh, tribunas llenas de furiosos. Casi 70 millones de pesos en unificaciones de esta última, ¿eh? Y muchísimos eh, más votos individuales de otra gente. Sí, es demasiado para todos ustedes, Telefe y Cuarzo. Gracias por el juego de sábanas. Por eso no me dejaron poner escribano, tal vez. De esta manera, eh, Coy, la hermana de Furia, está denunciando que no le dejaron poner un escribano para que bueno quizás no se no, no se no se vea ella dice que el resultado es otro obviamente de que los de que los porcentajes están cambiados el porcentaje del chino eran de el de furia sí el porcentaje del que se quedaba eran de furia y viceversa tranquila koi vamos a hacer mier todo esto no va a quedar así furia ganó en un, en nuestros corazones Telefe nos cagó ahora les toca cagar a ellos vendetta furiosa porcentajes sacados del Instagram de Del Moro, eh, anda al hotel y sacala de ahí, anda con abogados y rescindan, eh, rescindan ese contrato de Mier, la estafa ya está consumada y el daño ya se hizo, rescindan el contrato, te lo pido por favor, cáguense en sus cláusulas, nosotros pagamos toda la multa. Claro, acuérdense siempre de esto: de que para romper el contrato, lo ha dicho Co eh, Coti el año pasado, tienen que pagar una multa. Los chicos también lo dijo Camila Latancio: es una multa bastante grande. Donde para romper ese contrato que los chicos tienen de, ex de exclusividad, eh, hay que pagar una multa, ¿sí? hay que pagar un dinero que, eh, que eso permita romper el contrato y que ella Furia esté. Completamente libre y que pueda hacer lo que quiera sin tener que obedecer lo que diga el canal. Sí, es evidente que nos recagaron, 600k eh, de votos metió la unificación del chino y el premio se lo vamos a dar nosotros. ¿Ven? Acá está lo que yo les, les comentaba hace, hace un ratito. ¿Le pueden juntar la plata el fandom? Chicos, si hoy juntaron 50 millones, en unos meses los juntan. 100 millones le vamos a regalar, pero no queremos que le den de comer a esta gente. Koi, te lo pedimos, llévatela a tu casa, no te la pueden impedir. Eh, se viene la demanda del siglo Koi, que se agarre Telefe. La familia Scaglione tiene una horda de furiosos que dan lo que sea por su reina y no tenemos miedo a nada. ¿Qué más? Haceros cagarcoy, es un chiste. Los chinitas juntaron 5 millones nada más en robo del milenio, totalmente injusto, pero ya les voy a llegar, ya les va a llegar el karma cuando nadie mire a esos tres pelotudos jugando al piedra, papel o tijera. Necesitamos que cuando furia rompa el aislamiento ponga una cuenta a disposición para que le demos el premio a nosotros. Son unos nefastos. Ojalá rompa el contrato y no les dé ni una nota. Ella no nos necesita, y si otra vez nos ponen en la cara que una mujer no puede ganar. El famoso no firmes con Telefe. El famoso no firmes con Telefe. El tema es que acá, primero, antes que, antes que firmar, tienen que romper. Tienen que romper un contrato. Esto se arregla fácil. Levantemos una demanda. Las unificaciones y los votos individuales están contados. Vamos a hacer las cosas bajo la ley. No dejes de eh, que Furia vaya al canal mañana. Eh, bueno, acá están también un poco Artemisa, 1.500.000, Scabrioni 500, Unificación Bru millón Unificación Oficial 4, total de 7 millones, superando a lo que publicó el Fandom del Chino. Pero bueno, qué sé yo. Denuncias de todos lados. Eh, así está publicando todo Coy, está muy enojada. Eh, esto lo publicó, es, es reciente. ¿eh? Yo, cuando, cuando viene el colo y, y, y le doy besos, me llena la nariz y la cara de pelos. Y ahora no puedo nada. Eh, hace 16 minutos, sí, publica esto hoy, así que es muy reciente. Eh, gracias Juliana por absolutamente todo, no te merecen ello, eh, esos ellos, perdón. Eh, Hacelos mierda, gracias, 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 gracias. Eh, mm, 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 bueno, nada, no, eso es lo más reciente que ha publicado. Déjenme, bánquenme 5 minutos que voy a ver, 5 minutos, no, perdón, 5 segundos, voy a ver las redes sociales. Gracias a todos los que están donando en el superchat. Eh. Lo, lo voy a dejar acá que me están preguntando en el WhatsApp. Que ahora vamos a entrar dentro de minutos. El alias para donar al canal es enlaucha.mp, así como, como, se, como se lee. En mayúscula o en minúscula no pasa nada. Que muchos muchos me, me preguntan y yo ni llego a responder. Eh, gracias por todos los mensajitos. Y hoy el WhatsApp va a estar picante. 11 36 87 0411. Me mandan ahí sus audios. Un minutito, por favor. Aquellos que falten en respeto o descalifiquen a alguien. Bloqueados y pasamos de largo. Eh, se los digo para que no se, no, para que no se gasten. Eh, voy a. Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Voy a ver si escribió algo en, en el grupo de difusión. Eh, COI. A ver. A ver, a ver, a ver acá. Eh, no. Lo último. A ver, para para Lo mismo. Lo mismo. Ah, no. No, no. El tema es que no sé si lo voy a poder ponchar. Eh, lo leo yo. Lo leo yo. No tengo más palabras eh, que agradecimiento absoluto e infinito por tanto amor a furia. Esto lo pone Koi a la una y cuarto de la. De ahora, hace 45 minutos, 1 y cuarto Koi en sus redes sociales pone, repito, no tengo más palabras que. A ver si. para, para, vamos a. Voy a hacer una captura, ¿sí? Más fácil. Ahí está, perfecto, y lo voy a mandar. Así, así lo hacemos mejor. Eh, no tengo más palabras de, de agradecimiento, obviamente, a los furiosos, ¿no? Eh, es que sí, Telefe. ¿eh? De fe mirá, si Santiago si Santiago se va de vacaciones un mes a Punta Cana es gracias, acuérdense que Santiago es productor algo de preto se, se lleva ¿eh? si, si como es si si todos los de canal este año se hicieron la reguita es y, y creo que ya, ya lo saben igual es por los furiosos que, se, que han votado todo, que se han votado la vida y, y, que, y que con eso eh, este año Telefe se ha hecho la guita. Tenemos, ahí me los pasé. A ver, vamos a ver por acá, así lo pueden leer, porque que yo lo lea, eh, capaz que no me creen, pero no sé, me creen, me creen. Estamos en vivo, 2 y 05. Vamos a ver ahora en vivo lo que ha escrito COI en el grupo de difusión oficial de Furia en sus redes sociales. A ver, ahí tenemos una. Eh, ahí tenemos una y ahí tenemos la otra. Perfecto, uno por acá. Otro por acá, porque los grupos desde, el, desde la web no se pueden ver. Ahí está. Una por acá y otra por acá. Vamos, leemos la primera. A ver si tenemos por aquí. Perfecto. Ahí está. Eh, esta es la primera. No tengo más palabras que agradecimiento. No tengo más palabras que agradecimiento absoluto e infinito. Por tanto, amor a furia. Lloré todo mi, todo mi día hasta ahora. Gracias por tanto, Amor a Furia. Me llegan mensajes de pacientes oncológicos que gastaron lo poco de su dinero que tenían para apoyar a Furia, niños de todas las edades, abuelos y abuelos. Teñidos de rosa, Tinelli también que hoy estaba teñido de rosa, eh, abuelos y abuelas teñidas de rosa de todos lados del mundo, del mundo entero. No tengo más palabras que agradecimiento infinito, gracias de corazón por tanto, gracias, gracias, gracias y más gracias. Dice Koi, esto es hace unos minutos nada más. Está escribiendo Koi, está denunciando que hubo fraude, que no no cree en la votación que se hizo oficial, que permitió que Furia ahora esté fuera de en reality gracias a todos los seres del mundo entero a todos los votantes eh, individuales y a todas las unificaciones que esto puso hoy hace minutos reiteramos está de, denunciando que hubo que hubo tongo eh, y también eh, bueno sí gracias a todas las, las unificaciones eh, y qué más y qué más y qué más, ¿Y qué más? Ah, ah, uh, para que ay ah, se cagada y se cagada ay ah, se cagada ahí 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 Ah, no, porque estoy, estoy con, hoy estoy con las teclas tremendamente. Vamos a ver, vamos a ver cómo está ahora la casa en vivo. Sí, vamos a ver si COI si sigue publicando cosas. Estamos en directo 11 36 87 0411. Manden sus su mensajitos de, de WhatsApp. Eh, máximo un minuto. Y, en, y enseguida vamos a ver todos los lo, lo que están comentando acá en las redes sociales. Eh, vamos, a ver si por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí vamos.